quién fue el genio astuto, el astro detrás de la mentalidad de crear este universo de superhéroes. Porque si recuerdas bien, hace 10 años, por ejemplo, a las mujeres nos valía madre las películas de superhéroes. No las íbamos a ver. Tu novio, el friki enfermo ese que estaba en su revista leyendo todos los días, esos son los que iban, dormían para estar en la premiere. A ti te valía madre. Hasta que un genio cinematográfico agarró y dijo: ¿y si hacemos que todos sean culos? Que todos los superhéroes estén sabrosísimos. Y entonces llegó Thor. Y entonces tuvo Superman. Y entonces tuvo Loki. Y tú ya decías: ¿de qué trata esa película? ¿Oyes? Pasan 10 años de superhéroes guapísimos. Ahí está. Ay, se está estrenando la película. Estabas como pendeja con tu novio friki. Puta, sí. Tu novio friki está estresado. Dios mío, ¿quién va a ser el siguiente que va a morir? Y tú, sí, me vale madre. ¿A qué hora quita su camisa, Thor? Porque si no quita su camisa, Thor no es película de Marvel. ¿Estás de acuerdo? El Capitán América, Cristo bendito. Yo compré mi boleto para el estreno. Ya lo decidí. Un pepino voy a llevar. Porque la palomita me engorda, ya sabes, entonces voy a hacer una ensalada. ¿Qué pensaron, puercos? Ya ven que yo no soy la puerca, ustedes son los mal pensados. Es que es, y lo saben los productores. No hay una película, ustedes se ven que están enfermos con esta madre. No hay una película donde el cabrón está agarrando un helicóptero y se hincha su pecho. Y está la escena en cámara lenta y tus nalgas están aplaudiendo. Hay otra donde tronco está partiendo. Es una chingada escenita donde el cabrón: ah, no se rompió bien este tronco. Y pa, lo parte y tú. Aquaman, Dios mío. Hasta el tipo de mujer distingue su diferencia del superhéroe que te gusta, ¿eh? Ese Aquaman. Nos gustan las mujeres que nos gustan así, sucios, pandrosos. Ya sabes, pelo largo, hasta Urzuela tiene ese cabrón. Pues, oye, está en el mar todo el día. Obviamente está reseco su pelo, ¿sí o no? Pero eso sí tiene un bíceps, un tríceps, un nalga. Y te lo ponen saliendo del agua en cámara lenta. Tú vas a ver esa película con tu novio. Hasta tu novio desconoce. Estás viéndole, sea como volteas a ver a tu novio. Está... y su culo. Hasta se asusta. ¿Qué pedo, maricón? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? De esta salada sutrusa de ese cabrón, ¿estás de acuerdo? Es una cosa. Jason Momoa se llama el actor. Fíjate. Fíjate qué tan puercas somos las mujeres. Ahorita lo voy a exponer. ¿Ustedes son pareja? Te doy 100 pesos por revisar tu celular. No, no es cierto, estoy chingando. Levante su mano la mujer que ha visto la película de Aquaman y se dio cuenta que al actor Jason Momoa es bisco. ¿Tiene estrabismo el señor? Su ojo pasea. ¿Nadie lo había notado? ¿Quién hijo de puta le está viendo los ojos a ese hombre? Tú solo estás viendo porque... Es así como que la intención, el sentimiento secreto de agarrarte un lanchero de progreso. Que baje de su lancha, ya sabes, sin cámara lenta, está caminando. Y su panza como gelatina está haciendo así. Y no es el único, este Aquaman el lanchero. Thor es albañil. Tiene su martillo todo el tiempo, ¿estás de acuerdo? O sea, y no solo tiene su martillo, sino que hace así, llama los rayos, es electricista también. O sea, tú llamas Boschito y te mandan a Thor. Pero lo estás viendo, el otro está todo tatuado. Ese Thor, sí, su ojo, parche en su ojo, está chop de un ojo. Es así como el albañil, ya sabes que está trabajando la mezcla. Imagínate un albañil que desde 3 metros ya sabes que está viniendo por el olor. Sientes el madrazo de su sudor.
levanta así el saco de gravilla y se ven los pelos de su chic. I'm sorry, everybody know what is chic. Es que los pelitos tienen las gotitas atoradas de sudor. Que tú lo agarras y... Esa su mano de tanto cal que juega, está callosa, callosa, callosa. Que te hace así, te exfolia tu chuchu. Revienta tu nalgada, cuartea tu fundillo. Se lo están imaginando, puercas. Es para las mujeres que nos gustan los sucios, chapeadores, ya sabes. Está las mujeres que te, también les gustan los hombres finos, bonitos, como este Superman, como el Capitán América. Ese Superman se ve que limpio, limpio, limpio. Te puedes comer en su nalga, no pasa nada. De verdad, una cosa así. En la película de Superman, este hombre sí está chulo. Su cara, así un señor culo. Tan lo es que su barba tiene nalgas. Ya lo notaron, el actor. Y vamos a los superpoderes. Por ejemplo, el de Aquaman sí me parece una mamada. Ya, su superpoder de Aquaman, ¿cuál es? Platica con pescados. ¿Qué es esa chingadera? Imagínate que fuera tu novia. Platica con mi ceviche. Dale, nene, dale, dale, dale. O sea, ¿qué? Superpoder chingón, el de Superman. Visión calorífica, visión de rayos X. Tiene superfuerza. Te caga bombones. Te sopla, te congela. Supervelocidad. O sea, y te empiezas a tener fantasías. No sé ustedes, pero yo sí empiezo a fantasear con el superhéroe. Y de Superman, por ejemplo, lo que me da miedo es su superfuerza. Te voy a decir por qué. Imagínate que Superman es tu marido. Yo sé que está difícil porque luego volteas, ves a tu marido y dices... Pero imagina por un instante que Superman es tu marido. Entonces tú estás en tu casa, no sé, lavando ropa. Y llega tu marido Superman con su super velocidad y su super fuerza y se para detrás de ti. Dice, lo voy a sorprender. Baja su pantalón, quita su trusa. Ah, no, porque lo tiene al revés este cabrón, ¿verdad? Sí, primero quita su trusa. Después quita su pantalón. Y te da un lleguecito. Con su super fuerza, pero un lleguecito. Agárrate, hace... ¡Eh! Y no mide bien y te mandas 6 colonias adelante. Pero sabes que está tan sabroso que dices, sí, a su madre, sí regreso por otra, sí regreso por otra. Y así con todos los superpoderes. Hay uno que le dicen Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, un güey que grita, llamas a mí, se prende. ¿Qué es esa mamada? ¿Te imaginas que sea tu marido te encima de ti? Llamas a mí, depilación láser. Un pelito que agarra toda completa, como camarón, vas a quedar roja, 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 roja. 3 días pelándote. No, me da miedo. De los Cuatro Fantásticos también me da miedo el otro, uno que le dicen la Mole. Es un güey que te ha hecho de piedra. Dices, tu curiosidad te invita a decir, ¿cómo estará bajo su trusa? ¿Será que es sí, una columna? ¿O será piedra, 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 piedra? ¿Y 2 piedrotas abajo? ¿Cómo? No sé, o sea, ¿todos han pensado? Cuando va a wishar sale cemento, no sé. Te acuestas con él, te sale piedra en tu riñón, o sea... Digo, porque a mí me han agarrado contra la albarrada, pero que la albarrada me agarre, eso no me ha pasado nunca. Muy sospechoso. Otro que no me gusta es Flash. Es el hombre más rápido de la tierra. Ay, no mames, el hombre de por sí es rápido. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta, no lo quieren admitir. Mi vida, admítelo tú. Si tu marido dura más de 3 minutos, tienes suerte. Estás bendecida, corazón. Porque el hombre, de verdad, la mujer sí, la mujer lo nota porque lo tienes encima, pero el hombre, entonces, ¿te gustó? Y tú, sí. En su cerebro del hombre duró 45 minutos.
¿Saben qué pueden hacer, caballeros? Pongan una serie en Netflix. Cuando se bajen, empiecen. Y den cuenta que está el intro de la serie apenas. Entonces sí se van a sentar a llorar, te lo juro. Imagínate, Flash, el hombre más rápido de la Tierra. Llegas, estás en tu hamaca, haz lo que quieras. Ya está, ya terminé. Me puta, ni lo sentí. Pues ahí te van otros dos. ¿Estás seguro que a mí me estás clavando? Me reviso, ¿no? ¿Será que te clavaste a la hamaca? Pero miedo, miedo, lo que se dice, miedo, Hulk. Para la gente que no tiene mucha idea, les explico. Hulk es un güey que se llama Bruce Banner, que está flaquito, enclenque, chaparrito. Pero cuando se encabrona, se vuelve un aguacate gigante. Es una cosa enorme, gigantesca, hipermamadísima, ya sabes. Entonces dices, si el crecimiento es proporcional. Imagínate que tú estás con Bruce Banner, él está encima de ti. Oh, yes, oh, my God, oh, yes, oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Ah, it's so huge, oh, my God. Fuck me, fuck me, fuck me. Pero hacer porque es en la hamaca es difícil, lo sabes. Entonces se entume tu pie y te acomodas. Te acomodas porque tu nalga está saliendo como pelón, pelo rico por abajo de la hamaca. Entonces ya te lastimó esta madre. Entonces haces así para quitar la hamaca. Pero no te das cuenta que en que haces así le majas un huevo. A tal punto que el señor se molesta tanto que se vuelve Hulk. Pero tú ya la tienes adentro. Entonces, sin avisar, te deja un boquete allá. Como la entrada de Costco vas a quedar, ya sabes. Hasta visitas guiadas, hasta el turibús va a pasar por allá, qué horror.